Hi, welcome to Micro 171. El presidente de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional, Luis Florido, hizo un balance de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este martes, en torno a la situación política, social y económica de Venezuela. Florido señaló que el vicecanciller Samuel Moncada representó a Venezuela en la OEA de manera ilegal. El gobierno deja mucho que desear. Es muy lamentable que la Cancillería haya mandado a este provocador de oficio. El trató de hacer su trabajo es un tono destemplado sin respeto por lo que son las normas no escritas en materia de política exterior. El diputado a la Asamblea Nacional dijo que era lamentable que este individuo haya representado al país. El resto de países sabe que los venezolanos somos una cosa y el gobierno son otra cosa.